políticos corruptos que llegan al cargo prácticamente sin dinero, sin dinero, dinero. La manera de enriquecerse de Ricardo Anaya, los moches que se denunciaron que hacían los diputados, hoy los hace el presidente del PAN, provenientes de los moches, de los mochos o de alguna otra corruptela. He dicho que el diputado Anaya utilizó recursos públicos de la Cámara de los Diputados. Que Ricardo Anaya, siendo coordinador de nuestra bancada, nos avisara que había un faltante de 20 millones de pesos. No, por favor. ¿Sí? Es el celular del senador Ernesto Rufo. ¿Sí? ¿Quién lo busca? Arturo Alvarado, de parte del gobernador Guillermo Padrón. Ayúdanos, tenemos por ahí el gasto corriente de la campaña de Ricardo para Sonora. Ah, no te preocupes. Necesito subir espectaculares, algo, dale cosas ahí. El primer punto que te pongo ahí, que es un número, es, digamos, la meta que acá está hablada. A ver, eso lo podemos tener el pasado mañana. El origen de la fortuna de Anaya solo puede tener dos fuentes: el crimen organizado o la rampante corrupción en la que ha vivido. Y por eso exigimos una investigación exhaustiva para que se sepa la verdad y Anaya no le siga mintiendo a los mexicanos. Sí tengo bastante dinero adicional a lo que gano en la política, adicional a lo que gano en la política. Dejar claro que aquí estamos los legisladores del PAN, todos, diputados y senadores. Estamos respaldando a Ricardo Anaya, porque si tocan a Ricardo Anaya, nos tocan a todos. Y que le quede claro al presidente de la República, lo vamos a acompañar, lo vamos a defender, porque hoy tenemos claro que esto no es por justicia, esto es por venganza. Qué lamentable que el presidente de la República sea tan sacatón y se meta abajo de las enaguas de la Fiscalía. Es necesario que el presidente de la República, por primera vez en su vida, se comporte como un primer mandatario. Desde aquí, desde la Comisión Permanente, le exigimos que saque las manos de este proceso. Le exigimos que deje de volverse fiscal, juez y, por supuesto, le exigimos que deje de estar medrando en este tema, porque Ricardo Anaya claramente es un opositor fuerte, porque Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional hoy claramente somos la voz de millones de mexicanos que estamos hasta el gorro de este pésimo gobierno. El presidente de la República debe de entender que él es un poder, el poder ejecutivo, que deje que los organismos constitucionalmente autónomos y que deje que los otros poderes se desarrollen para crear un México más justo, un México más igualitario. Él prometió muchísimas cosas que hoy no ha cumplido. Saque las manos del proceso de Ricardo Anaya, presidente. No lo prestigia, lo vuelve un sacatón, lo vuelve un vengativo, lo vuelve una pésima persona y México no se merece un presidente como este.